Los trabajadores mayabequenses destacados en la recuperación tras los daños ocasionados por el huracán Irma fueron reconocidos por ser ejemplo de entrega, valor y altruismo. La rápida recuperación del municipio mayabequense de Santa Cruz del Norte se logró gracias a las acciones en tiempo récord de diferentes sectores. Es por ello que en acto solemne se otorgó la medalla Jesús Menéndez por su relevante trayectoria laboral y sindical a Francisco Martínez Castillo del Sindicato de Transporte y Puertos. De igual manera, se entregó la medalla Hazaña Laboral a 9 trabajadores pertenecientes a este mismo sector. El Secretariado Nacional de la CTC entregó la bandera Proeza Laboral a 7 colectivos de la provincia y el certificado de Proeza Laboral a 2 trabajadores pertenecientes a los sindicatos de la construcción y agropecuarios, forestales y tabacaleros. Los sindicatos nacionales de trabajadores de la cultura y las comunicaciones también reconocieron a periodistas y camarógrafos por su importante labor. La ANAC, la UJC y la FMC se unieron en la entrega de certificados de reconocimientos a jóvenes, federadas y agricultores destacados. En la jornada, el Sindicato Nacional de Transporte y Puertos otorgó la condición cincuentenario del sector a Francisco Martínez Castillo y la condición 40 aniversario a 24 trabajadores destacados. Al finalizar, se abanderaron las delegaciones de los sindicatos de Transporte y Puertos y Construcción, quienes celebrarán en próximos días su primera conferencia nacional. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.